Un buen puro, buena compañía, un buen lugar. Cigar World, de eso se trata este exquisito lugar, donde frecuentemente durante 18 años hemos compartido con muchos amigos, muchos profesionales de República Dominicana que vienen aquí a buscar un espacio para compartir. Hoy, Imagen Pública Televisión se transmitirá desde este exquisito lugar, donde usted conocerá a Mario Encarnación, uno de sus propietarios, que nos contará cómo nace este lugar. Y además tenemos también de invitado a un candidato a diputado, Eddie Skinner, que estará con nosotros. Esos temas y muchos más estarán hoy en Imagen Pública Televisión. Acomódese, prepárese. Recuerde que ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque desde este minuto hasta el minuto 55, usted le pertenece a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar Impresidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, estamos desde Cigar World, estamos con Mario. Salud. Encarnación. ¿Qué tal? Mario, ¿cómo tú estás? Bien, hermano. Gracias por invitarme a este lugar que hoy cumple 18 años, mayor de edad. Este mes de septiembre, sí, 18 años en el mercado. Ya desde hoy empezamos a celebrar. Sí, señor. Así que yo los invito a que en la Plaza Asturiana ustedes hagan lo que un grupo exquisito de personas hacen a diario aquí. Disfrutar de un buen puro, de un buen ambiente, de una buena conversación, de un buen trago. Cuando usted esté tenso, cuando en su oficina haya mucho trabajo, haga una pausa. Cerca de usted hay un lugar que usted puede descansar, conversar y hacer networking. Haga lo que hago yo. Durante muchos años me he congregado en este ambiente, un ambiente de paz, un ambiente de conversación y también de buena música. Mario, ¿dónde nace y a quién le nace la idea de formar este ambiente exquisito? Bueno, Cigar World nace en una época donde el fumar cigarro era básicamente un mito. En el año 2001, su mentor, un gran amigo, Luis Ernesto Andón, fue el creador
de lo que era en inicio, 35 metros cuadrados donde había bar, cigarros y muebles, algo pequeñito. La industria siguió evolucionando, las cosas en cuanto a lo que es el tabaco se popularizó. Y en esta última época, en esta nueva etapa de Cigar World, en la cual yo pertenezco, ya queremos básicamente celebrar en lo grande, a lo grande, lo que es el 18 aniversario de la marca Cigar World. Hace 10 años llegaste un día a mi oficina con una idea, sí. cigar.com.do. Sí. Y emprendimos esa idea, diseñamos un plan de marketing. ¿Cómo terminas aquí? Porque lo tuyo era digital antes. ¿Cómo terminé en algo presencial? Bueno, lo que pasa es que Cigar World siempre fue mi casa. Cuando desde que era aficionado, luego pasé a ser distribuidor de una marca de cigarros en el país a nivel nacional, creé la idea de lo que es la tienda online y se dio la oportunidad de yo formar parte aquí del equipo de Cigar World. La pasaste de ser cliente, usuario, a ser propietario. Sí. A un propietario. Exacto. Entonces, y se ha dado una magia muy interesante porque ha sido bueno que los propietarios que somos, en este momento tres. ¿Quiénes los conforman? Está el señor Ramundo Rubio, Miguel Ángel Ramírez y mi persona, Mario Encarnación. Éramos todos clientes, entonces siguió la misma magia, la misma cofradía con los amigos, los clientes, y lo cual se ha mantenido bastante activo. Una de las novedades que tiene este lugar es que hay mucha gente que no es asiduo al puro, pero que aquí puede aprender, tienen cursos para principiantes. ¿Cómo se da eso? Una de las diferenciaciones que tenemos nosotros como Cigar Lounge es que nosotros nos preocupamos en enseñar a la persona que tenga la curiosidad de aprender a fumar. Nosotros hacemos cursos de iniciación al mundo del tabaco, donde te enseñamos desde la composición, los cortes, los tamaños, los formatos o vitolas, como se le llama en el término tabaquero. También hacemos catas de whisky, de ron, maridajes de cigarros con bebidas. Visitas a plantaciones. Hacemos integraciones con grupos y visitamos fábricas y fincas donde los clientes puedan ver el proceso que conlleva el fabricar un cigarro. Que eso obviamente ya es porque mientras tú más conoces, más disfruta la fumada. ¿Qué tipo de puro pueden encontrar aquí en Cigar World? ¿Qué tipo de puro, dominicano, extranjero? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la marca país, trabajar con puros dominicanos, pero obviamente hay un auge del tabaco de otros países como Nicaragua y Honduras que lo trabajamos también. Es decir, que pueden encontrar aquí tabacos de multimarcas de diferentes países. He estado aquí en momentos donde la música es el anfitrión. Las mismas personas vienen y ponen su música. O sea, los diferentes compañeros que vienen a este lugar tienen el derecho, tienen el deber, incluso de sugerir, de poner su música. Aquí no hay un DJ, aquí no hay una persona encargada de la música. El encargado de la música es el mismo. Bueno, si ves la decoración del lugar, que ahorita los televidentes podrán ver, está decorado como un salón de tu casa. Entonces el hashtag que le han puesto los clientes al negocio es el hogar. Entonces el hogar forma parte de eso. Tú pones tu misma música, pones tu juego. Te sientes cómodo en venir en ropa de gimnasio, no tienes que necesitar una formalidad. De pronto alguien agarra unos timbales y se pone a tocar. Hay timbadora, maraca y de todo, y se hace ahí una bohemia bastante interesante. ¿Qué pasa aquí? ¿Desde qué hora abren? ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Qué pasa en los fines de semana? Para que ese público que a lo mejor no ha estado aquí se haga idea de qué tipo de ambiente es y cuáles son los horarios. Ya, nosotros en cuanto a lo que es el ambiente y la estructura del negocio, somos el único Cigar Lounge que tiene un área exterior, una terraza para fumadores. Eso es importante destacarlo, donde tú puedes, tienes su música independiente, tú puedes fumar al aire libre. También tenemos dos salones privados en los cuales se prestan para reuniones, ver juego de pelota, hay hasta peña de dominó que juega o de fútbol. Es decir que hay
bastante atractivos, en los cuales se suman también las ofertas que tenemos semanalmente. Tenemos ofertas martes y jueves fijas, aparte de las ofertas, vamos a decir, esporádicas que surgen. Y el horario nuestro es de 11 de la mañana a 12 de la noche. Una vez a la semana escribo un artículo, en muchas ocasiones lo he escrito desde uno de los salones, sentado con un puro, un celular en la mano, y ahí empiezo a escribir. Y este artículo que sale en la semana, publicado en la prensa nacional, en algunos de estos salones, muchos de ellos se han escrito. Los domingos aquí son también para eso. Para claro, los domingos es un buen día también aquí, para que la gente venga a relajarse después de una semana de trabajo. También la gente viene al mediodía porque tenemos comidas disponibles en el lugar donde pueden pedirlas, y la gente viene, almuerza, hace reuniones de negocios y se presta para todo eso. 18 años cumpliendo unas altas expectativas, porque el cliente que viene aquí es un cliente de expectativas altas. Por eso no escatiman esfuerzo para que usted encuentre un buen puro, una buena comida o simplemente que venga a escuchar una buena música. Lo que nunca faltará aquí es un buen ambiente, un lugar acogedor, seguro, en el centro de la ciudad, justamente en el Naco. Estamos en Naco, en la Lope de Vega, Plaza Asturiana. Plaza Asturiana. Y si usted es una persona que, como yo, disfruta la buena compañía, la buena música, el buen ambiente, le aseguro que aquí usted debería estar. Es importante, antes de finalizar, señalar que tenemos una novedad bastante interesante. Tenemos un servicio de delivery de lunes a lunes, como decimos. Se lo envían al trabajo. Lunes a lunes. A través de la aplicación de Glovo pueden descargarla, y tenemos una tienda virtual donde pueden ordenar sus cigarros y se envía puerta a puerta con un tiempo de entrega estimado de 25 minutos. Excelente. Es decir, que tienen la oportunidad, si tienen una reunión familiar, no tienen cigarro, van a un restaurante y no tienen cigarro, o sencillamente vas a jugar golf como tú y no tienes tiempo de pasar a la tienda, en lo que te preparas pides tu cigarro. Excelente. Así que ahí está la acotación. Cigar World, justamente en la Plaza Asturiana, en donde inicia la plaza, ahí usted encontrará, hay algo muy histórico, que es un indio que está en la puerta, no tiene perdedera, ¿verdad? Es el único local de la plaza que usted va a ver un indio de madera. Se llama Pepe, el indio. Se llama Pepe. Uh-huh. Ahí está. Si yo fuera usted, hoy sábado, 7 de la noche que empezó este programa, me prepararía para que tan pronto termine, nos encuentre aquí en Cigar World. Mario, gracias. Gracias por la oportunidad. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Eddie Skinner es mi invitado, candidato a diputado de la circunscripción número 1 de la provincia de Santo Domingo. Santo Domingo Este, para ser más específico. Él es un abogado de la República, un hombre de honor. Con él vamos a conversar. Y prepárese porque lo voy a enfrentar. Volvemos en breve.
imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Muchas bendiciones, gracias por seguir en sintonía con Imagen Pública Televisión. Espacio Funcional es el segmento que me corresponde compartir con ustedes y hoy hablaremos un tema muy importante basado en toda la dinámica laboral con relación a la inestabilidad de las personas cuando duran poco o duran mucho algunos en algunos empleos. Hablaremos hoy de la inestabilidad laboral. Partiendo de estudios que se han realizado, la inestabilidad laboral puede ser considerada como un factor determinante. Sin embargo, son tres razones las más importantes o relevantes que pueden llevar a un empleado a tener este tipo de comportamientos. El primero de ellos es cuando una persona es inestable en todos los aspectos de su vida, pues en lo laboral también lo será. El segundo de estos factores es que la inestabilidad responde a no encontrar el trabajo, pues, que llene las expectativas que nosotros como empleados tenemos. Muchas veces estamos en una empresa y las situaciones, pues, que se dan en la dinámica de esta empresa, pues quizás no corresponden a lo que nosotros buscamos como empleados. El tercer factor más importante también, pues, es que no tengas una remuneración que tú entiendas como empleado, que supla las necesidades que tenga y que se corresponda también con las obligaciones o las tareas que estén, pues, incluidas en esta labor laboral. Hace poco tuve un caso cercano donde una persona estaba trabajando en un complejo turístico. Esta persona, una joven, de hecho, tenía ciertos privilegios en este complejo. Si el señor director vuelve a mí, tenía ciertos privilegios en este complejo, y es que vivía dentro del complejo turístico. Es lo primero. No tenía que pagar transporte para dirigirse a su oficina porque estaba cerca. No tenía que pagar alquiler porque ese beneficio de estar, pues, viviendo dentro del complejo, tenía muchas compensaciones
esa persona recibe una oportunidad laboral en otro complejo turístico. Los beneficios que se le ofrecieron en las entrevistas, en el proceso de reclutamiento que se le estaba haciendo de esa empresa que era una competencia, ¿verdad?, de donde ella estaba, le ofrecieron beneficios similares a los que tenía con un sueldo mayor. Sin embargo, esto fue totalmente oral. No había ningún beneficio por escrito que se le estaba ofertando a esa persona. Cuando renuncia del trabajo donde está y va al empleo, pues que se le estaba ofertando, ahí, vaya sorpresa, la persona no está recibiendo los beneficios que se le ofertó. La persona debe de buscar una vivienda exterior o externa a donde va a trabajar, todo lo contrario a lo que se le había ofrecido. Esto repercuta en gastos extras. Vive en una zona del país donde los alquileres son costosos. Lamentablemente, esto lleva a la candidata a tener que tomar una decisión. Pero ¿qué pasa? En ese momento ella dice, si salgo de aquí y toco la puerta donde estaba o voy a otra empresa, me voy a ver como una persona inestable laboralmente. Sin embargo, en este caso, gracias a Dios, la cultura organizacional, la cultura de en esta dinámica de trabajo ha cambiado mucho. Y si es una situación como esa, entonces necesariamente ni siquiera la persona tendrá que poner esta experiencia pues en su currículum para que no empañe de cierta forma lo que se pueda ver, lo que se pueda proyectar de ella. En este caso, la inestabilidad laboral no entra en función, puesto que hubo una negociación errónea, hubo una negociación engañosa hasta cierto punto, pues no se le dio, no se le brindó lo que se le ofertó cuando se estaba buscando pues suplir esta vacante en esta empresa y esta persona fue la seleccionada. Estas son situaciones que se pueden dar lamentablemente en este ambiente laboral, pero no todas conllevan a verse como una inestabilidad laboral. Esperamos que este consejo, estas recomendaciones sean de mucho uso, de mucha, que edifique más bien pues la cultura organizacional a la cual hoy en día estamos enfrentándonos. A ti como empleado, a ti como empleador, siempre buscamos la manera de que nuestros consejos, recomendaciones, nuestros temas aporten positivamente para que usted hoy en día pueda sentirse, ahí teníamos una musiquita de fondo, sentirse pues que estamos aportándole a su dinámica laboral, a usted como empleado o empleador. Seguimos con mucho más de Imagen Pública Televisión. Hasta aquí, Espacio Funcional. Rudán Volquez estuvo con ustedes. Siga World en la Plaza Asturiana, justamente en el centro de Naco. Es uno de los lugares más espectaculares en términos de placentería. ¿Se dice placentería, Eric? Placentero. Ajá. Es un lugar placentero. Y además estoy con una persona exquisita, Eddie Skinner. Muchas gracias, Mariano Abreu. Hermano, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a usted por invitarme a este prestigioso programa. Usted que es un comunicador influyente de la República Dominicana y en el exterior también. Recibo muchas informaciones de gente que vive en Estados Unidos. Hay gente que nos quiere. Que lo defienden mucho a usted. Y estoy contento de estar en una entrevista como esta con usted, porque es un ambiente más distendido, un poco menos adaptado a la formalidad a la que estamos acostumbrados muchas veces los políticos. Debemos decir, Eddie, que te había convocado para el estudio. Sí. Y que una hora antes te llamé y te dije, Eddie, estamos moviendo la grabación el Cigar Bowl, porque Mario Encarnación, que fue la persona que entrevistamos anteriormente, me había pedido que está de aniversario. Este es el Cigar donde siempre vengo
tiene 18 años, sí. Y entonces yo tenía que estar aquí hoy con mis amigos. Nosotros estamos muy tranquilos aquí en la entrevista, pero allá afuera hay un ambiente de celebración. Es de muchos amigos suyos que están tranquilos, fumando puro, oyendo una buena música, conversando. Eddie Skinner, el candidato a diputado de Santo Domingo Este, circunscripción número 1. Así es. ¿Qué barrios abarca esa circunscripción, Eddie? Bueno, nosotros tenemos 114 barrios en la demarcación, sí. 114 barrios que actualmente estamos recorriendo, llevando la propuesta mediante rallies, mediante conversatorios con todas las comunidades. Y nosotros tenemos barrios como el Ensanche Isabelita, Villa Duarte, La Francia, Maquiteria, Parque del Este, pero también tenemos otros barrios como el Brizal. ¿Tiene clase media en esa circunscripción? Claro que sí. Nosotros tenemos en nuestra demarcación un componente. La circunscripción 1 de Santo Domingo Este no es una circunscripción homogénea. Nosotros tenemos la periferia norte, por ejemplo, lo que están los barrios de Cancino, los Trinitarios, el Brizal, Urbanización Italia, Alma Rosa, en Sancho Sama, que está compuesto por una clase media trabajadora. Tenemos otros barrios como el Ensanche Isabelita, en la periferia sur, Maquiteria, Villa Duarte, La Francia, en Sancho Isabelita, que está compuesto por personas de otro nivel de ingresos, vamos a decirlo así. O sea, no somos una. Esas son de las cosas que yo quiero como legislador contemplar, porque quien va a representar a la gente tiene que saber la idiosincrasia de cada barrio. Por ejemplo, las preocupaciones de la gente del Brizal no son las mismas que la del Ensanche Isabelita. Hay algunos aspectos comunes, pero el legislador, como pretendo serlo, tiene que tener un oído acá. Pegar el oído al corazón exacto, del elector. Y otro también en los barrios de la periferia sur, que también son, que cada barrio tiene un componente importante. Fíjate, por ejemplo, el caso de Villa Duarte y Calero. Villa Duarte y Calero son barrios populares de la circunscripción 1. Pero si usted se pone a analizar los deportistas y artistas que ha producido Villa Duarte y Calero, es inmenso. Por ejemplo, cada demarcación, cada barrio de mi circunscripción tiene un componente muy, muy, muy. De ahí han salido deportistas de alto nivel como peloteros. Sí, y sobre todo del área del voleibol, por ejemplo, en Calero. En Calero hay una gran cultura hacia el voleibol. Es así, ¿verdad? Sí, correcto, Calero, sí. Y salseros y grandes salseros han salido de ahí. Luisito Martí estuvo residiendo por mucho tiempo en Villa Duarte, por ejemplo. Nosotros siempre en Imagen Pública Televisión tenemos que saber quién está frente a nosotros, su origen, dónde estudió, su familia, cuál es la composición social de esa familia, cuántos hijos tiene, dónde estudió, quién es Eddie Skinner como persona, fuera de lo político. ¿Quién es Eddie Skinner? ¿Dónde nace Eddie Skinner? ¿Cuáles son sus primeros estudios? ¿Y cómo termina Eddie escogiendo el derecho como profesión y luego perteneciendo a un partido que otrora era un partido de formación de cuadros? Correcto. Hoy está abierto más que antes, pero antes pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana había que hacer primero una escuelita. Correcto. Cuéntanos eso. Mira, mis orígenes son muy humildes. Yo nací en el municipio San Antonio de Guerra. El municipio San Antonio de Guerra es un municipio que está a menos de 20 kilómetros de la ciudad. Todavía hoy el municipio de San Antonio de Guerra es un municipio compuesto por muy poco desarrollo económico, con bajos ingresos, con familias con bajos ingresos. Y a pesar de estar muy cerca de la ciudad,
todavía siento que el desarrollo no ha llegado en su plenitud. Yo nací en una comunidad que le dicen Mata de Palma. Mis orígenes son muy humildes. Yo vengo... ¿Cuántos hermanos son ellos? Somos de dos. Yo tengo otros hermanos, hermanas hembras, que Griselis, de parte de madre, está Brenda Edinés, José, Edris, de parte de mi padre. Entonces, pero Adonis, que es publicista, nos llevamos apenas un año de edad. Nacimos ambos en la comunidad de Mata de Palma. Mis padres, maestros, la señora Griselda Martínez y mi padre también, Griselda Martínez, vinieron con nosotros. ¿Su padre se llama? Eddie Osuna, mi padre, y Griselda Martínez. Ellos dos, siendo maestros, vinieron con nosotros cuando apenas yo tenía un año a la ciudad de Santo Domingo. Y empecé ¿desde a desde el municipio de Guerra, de Mata de Palma. Para Santo Domingo. Exacto, y empecé a convivir en los barrios de Cancino, Mandinga. Allí estudié en el Colegio Divina Providencia, que es encalabado en la comunidad de Mandinga. El Colegio Divina Providencia es un colegio de mucha tradición cristiana. Yo fui formado por monjas. Por eso tengo los valores cristianos, soy un hombre cristiano y esos valores cristianos los tengo muy, muy enraigado en mí, porque estudié en el Colegio Divina Providencia y con las monjas de ahí y mis amigos de Cancino. Formación. Exacto, mis amigos de Cancino primero, Cancino segundo, el Duarte, Mandinga, Villafaro, aprendí ahí como el valor de la solidaridad, el trabajo duro y la disciplina. Salgo egresado del Colegio Divina Providencia y voy a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí hay un dato muy importante. Mis padres luego se hacen abogados. Ya ambos tenían más de 30 años siendo maestros, y eligen la carrera del derecho. Como yo siempre acompañaba a mi padre, a Eddie Osuna, en las actividades del partido, siendo un niño de 8 o 7 años. Porque tu padre pertenecía al partido. Mi padre es fundador del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Guerra, Eddie Osuna. Fue el primer secretario general del municipio de Guerra del partido. Y a mí me tocó, siendo un niño, a veces ver esas reuniones kilométricas que terminaban a las 12 de la madrugada. A veces hasta me dormía cuando mi padre estaba en plena reunión del partido. Y por eso ahí aprendí a valorar la política como un sacrificio. Yo le dije a mi padre, mira papi, yo quiero estudiar Derecho. Sí, ¿por qué quieres estudiar Derecho? Bueno, porque yo siento un gran amor hacia la política y yo creo que la carrera que me va a ayudar a mí a desarrollar las habilidades para representar a la gente es el derecho. Llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudio derecho. Ahí salí egresado en el año 2007. Luego hago una maestría en derecho penal. Ya tienes 11 años ejerciendo. Ya desde el 2007 tengo casi 12 años como abogado y casi 17 años trabajando para el sistema de justicia de la República Dominicana. Empecé siendo un pequeño secretario en una unidad de violencia de todavía no era la unidad de violencia de género ahí en la Puerto Rico, pero al frente funcionaba un pequeño destacamento, había un fiscal, yo era el secretario ahí. Después pasé al tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo cuando se apertura el nuevo código procesal penal y ahí serví de secretario. Luego empiezo a ejercer mi carrera, pero después me intereso por estudiar alta gerencia pública y por eso es que voy a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y con un acuerdo que tiene la Pucamaima y la Escuela Nacional de Administración de París, la ENA, donde se forman los funcionarios más destacados de Francia, soy egresado también de la maestría en alta gerencia pública. Cuando te explico que mis orígenes son muy humildes, es que propago y digo que soy un joven que gracias a las oportunidades que me ha brindado la sociedad dominicana he podido
junto con mi familia, ir construyendo muy despacio y con mucho esfuerzo y de forma muy digna todo lo que llamamos una reputación, vamos a decir así. Luis Skinner tiene hijos, es casado. Sí, tengo una niña de 4 años ya, que en diciembre, Emily, que ya aprende a llamarme por el celular. Wow. Si le dejo la flota del trabajo, se acaba. Empieza y me llama. Y ahí veo llamadas y bueno, ya está Emily. ¿Vive con tu esposa? Sí, con Yajaira Taveras. ¿Cuántos años tiene de casado? 3 años, ya tenemos 3 años. Eddie Skinner, abogado de la República, un hombre que se preparó para justamente hoy aspirar a uno de los escaños más importantes de la política, diputado de la República Dominicana. Con él, tras la pausa, vamos a entrar hablando de política dura y simple. Prepárese, porque el preámbulo acaba de continuar. Terminamos de tratarlo bien y tras la pausa lo vamos a enfrentar. Vamos a saber sus motivaciones reales, vamos a hacerle coaching en el aire y vamos a ver qué tan preparado está Eddie Skinner para representarlo a usted, para representarme a mí. Soy Mariano Abreu y Borges por Mamá, y en la pausa usted disfrutará de los mejores comerciales de la República Dominicana. Volvemos en breve. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar Impresidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Pública Televisión, estoy vestido del mejor diseñador de República Dominicana, que en el día de hoy usted puede no solamente adquirir un buen traje, una buena chacabana o una buena chaqueta como esta que me diseñó Martín Polanco,
Martín Polanco Atelier en la 27 de febrero, casi esquina de Pueblo Navarro, justamente donde empieza el elevado. Ahí usted puede ir con su esposa, con sus hijos y adquirir un diseño exclusivo como este, esta chaqueta que me diseñara Martín para acompañar a Eddie Skinner, mi invitado con el cual estamos conversando. Eddie, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha perdido una de las clases más importantes que lo llevaron al poder, la clase media. He sentido que el trabajo que está haciendo Gonzalo Castillo, que está haciendo Pared Pérez, que está haciendo el ex ministro de Educación, ¿cómo se llama? Navarro. Andrés Navarro, que ha estado haciendo Manuel Crespo y todos esos precandidatos a la presidencia, que algunos ya se retiraron para darle el paso a Gonzalo Castillo, y que también está ocupando Leonel Fernández, ha tratado de recuperar esa clase media. Esa clase media existe en su circunscripción. ¿Cuál es el mensaje que a esa clase media Eddie Skinner le tiene para que ellos crean en que alguien como tú puede representarlo en el Congreso? Hay una situación, el Partido de la Liberación Dominicana, con casi ya 20 años en el poder, es precisamente la que ha construido esa clase media. Y entonces, en política pasa algo, que cuando tú propicia el crecimiento económico, llega un momento donde la ciudadanía se hace cada vez más exigente. La República Dominicana no escapa a esa realidad. Tiene que ver mucho con la educación. Que tiene que ver mucho con la educación, sí. Y tiene que ver más también con acceso a servicios que la gente cada día reclama. Y a la información. Hay cada día más acceso a la información. Que la gente cada día reclama más. Y tiene que ver con un tema importante también, que es la cultura a la transparencia. Ya el ciudadano dominicano, lo que exige en el político es el tema de la transparencia. Por eso tú ves que los temas relacionados a corrupción, a seguridad ciudadana, por ejemplo, son los temas que más lesionan a esa clase media a la que te refieres, que es una clase media cada vez más intolerante ante cualquier abuso, cualquier indelicadeza que pueda cometer un representante. Tiene acceso a los medios digitales y denuncia a través de los medios digitales. Y no solo denuncia, hace conciencia y valora. Y hace su juicio y te dice, ese representante no me conviene. Porque evidentemente con el crecimiento económico, con el desarrollo, llega también la educación, llega también la formación y la conciencia de la gente. Entonces, por eso es que los políticos debemos siempre ir adaptándonos a ese requerimiento. La sociedad brasileña es un ejemplo de eso. Lula también creó esa clase media pujante en Brasil. Lo que pasa es que esa clase media se hizo tan exigente que al final incluso a Dilma Rousseff le creó un conflicto en su gobierno, porque cuando ya el servicio del transporte se veía deficiente, ya los jóvenes en Chile, en las universidades, estaban armando protestas. Pero ¿cómo va a ser? El gobierno no está resolviendo el problema del transporte. Y eso es lo que pasa. Yo creo que el reto del Partido de la Liberación Dominicana es, después de haber construido tanto éxito electoral, lo primero es mantener la mística y la cohesión interna. La crisis interna en el Partido de la Liberación Dominicana lesiona bastante lo que es el aparato político que ha construido esa clase media a la cual te refieres. Y en segundo lugar, estimo que también tiene que abocarse a una lucha por la transparencia y lo que es un ejercicio ético de la política. Porque son las principales propuestas que tiene el diputado de ser escogido, Eddie Skinner, para que las comunidades que le votaron se sientan bien representadas? ¿Cuáles son esas principales ejecutorias que tú presentarás al Congreso de ser escogido? Fíjate, nosotros hemos ideado todo un plan basado en cuatro propuestas de nuestra campaña.
de ser electo diputado por la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, y la razón que me ha motivado a mí a aspirar a diputado por mi circunscripción, por mi demarcación política, es el primer eje de la propuesta que tiene que ver con el tema de representación política. Cuando yo camino los barrios de mi circunscripción, que lo mencionamos ahorita, la gente me expresa que no se siente representado por los políticos actuales. Porque han sentido que ellos han llegado al Congreso a ejercer una labor con otros intereses distintos a los que ellos perciben. Muchos de ellos tal vez hacerse rico, o muchos de ellos también van detrás de la jipeta, de la querida, y muchos de ellos tal vez lo promueve el dinero sucio, y su compromiso es con bancas de apuestas, empresarios que tal vez no tienen un ejercicio ético, y eso es lo que pasa cuando el representante, los representantes de ahí se retiran y vuelven ahora que tenemos elecciones a pedirle el voto a la gente. La gente quiere que el político hable el mismo lenguaje que ellos hablan, y el tema de la representación política tan lesionado es un tema que, como aspirante a diputado, yo voy a trabajar bien duro. Ese es uno. El segundo tiene que ver con un ejercicio de casi 20 años en el sistema de justicia, mi tema como legislador. Usted que nos está escuchando aquí, usted, Mariano, que nos ha traído a un lugar bien, bien acogedor, yo le digo a la gente que yo seré el diputado de la seguridad ciudadana, porque mi experiencia de más de casi 20 años en el sistema de justicia me ha enseñado a mí cómo se previene, cómo se controla, cómo se combate y cómo se lucha contra la criminalidad y la violencia. ¿Tu propuesta van a girar? Van a girar en torno a eso, y ya hay dos proyectos de leyes. ¿Cuáles son? Cuando se altera la paz social o la armonía en una comunidad, la familia se lesiona. Por eso yo tengo un proyecto de ley que es, el primero de ellos, un proyecto de ley de incentivo para la videovigilancia y monitoreo con pequeños y medianos empresarios. Vamos a definir todo un protocolo, tenemos definido todo un protocolo en ese proyecto de ley, para que a través de la instalación de videovigilancia y cámaras podamos nosotros monitorear en cada punto de la demarcación. Se armó una fiesta ahí. En cada demarcación, cada vez que se produzca un hecho delictivo, eso esté debidamente mapeado y monitoreado y vigilado por las cámaras. Los dos últimos, porque ya tenemos el tiempo encima. Los dos últimos, el otro proyecto de ley es un proyecto de ley de reinserción social y laboral para jóvenes con antecedentes penales. Interesante eso. El municipio más pujante, de más expansión y desarrollo económico que tiene el país, es Santo Domingo Este. Cuando un joven va a pedir empleo, se encuentra que le piden su certificado de no antecedentes penales. Y si tuvo una situación en el pasado, no le estamos dando la oportunidad de reinsertarse. Claro. A ser reincidente porque no encuentra algo. Y hay algo muy importante, la cooperativa del emprendedor. Yo formaré, cuando sea electo diputado, la cooperativa del emprendedor. Los emprendedores de mi demarcación tendrán financiamiento, pero aparte de prestarle el dinero, tendrán la asesoría técnica y la capacitación para saber cómo invertirlo en el pequeño negocio o en el mediano negocio que tengan. Muy interesante. Un cuarto aspecto de mi propuesta es transparencia y buen gobierno. Yo voy a legislar, pero voy a fiscalizar y controlar. Cosa que no hacen en el Congreso. Hay contubernio porque ese diputado que es del partido no se atreve a cuestionar los préstamos constantes que toma el gobierno, no se atreve a cuestionar los recursos que mes tras mes, año tras año, gobierno tras gobierno, usan o mal usan para su propio peculio. Sí. ¿Cómo hará Eddie Skinner para que eso suceda? ¿Hay una cámara de cuentas que responde al Congreso? Yo haré eso simple. La unidad de fiscalización y control y monitoreo que tiene la Cámara de Diputados, yo voy a fortalecer las capacidades de los técnicos que hay ahí. Porque aquí hay una doble moral con el tema de fiscalizar y controlar. A veces un diputado sale a los medios de comunicación a decir, el gobierno hizo tal cosa, el gobierno invirtió mal en eso, pero usted se asesoró técnicamente y esos recursos están en la Cámara de Diputados. Ese personal está en la Cámara de Diputados. Usted puede pedirle a ellos los informes para hablar con base.
Yo fortaleceré las capacidades de esa unidad en la Cámara de Diputados. ¿Interpelará, solicitará usted interpelación a miembros de su partido que cometan dolo? De cualquier partido. De cualquier partido. Pero la razón de ser del contrapeso del Congreso de la República es servir para eso. Usted tiene que ser un vigilante y ser un contrapeso para aquellos que durante el ejercicio de su gestión pública no la adapten tanto a la estrategia nacional que nosotros tenemos para desarrollar el país como al régimen ético y de transparencia al que está sometido cada funcionario público. Edith, gracias. Yo voy a observarte, yo voy a apoyarte, yo voy a llevarte al Congreso con el apoyo necesario que tengamos que darte. Pero muchas gracias. Te advierto que una vez sea diputado voy a vigilar y que cuando no cumpla con lo que me has dicho aquí, me va a enfrentar. Te voy a enfrentar. Gracias, Edith. Muchas gracias, gracias por don estar Mariano. En Pública Televisión. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Y recuerde, el programa acaba, pero aquí en Cigar World apenas empieza la fiesta. Venga a la Plaza Asturiana, en la Lope de Vega, casi frente a frente. Y aquí va el comercial, al Supermercado Nacional de la Lope de Vega. Aquí estaremos, porque hoy estamos celebrando el 18 aniversario de este centro de networking, un Cigar World para usted que le gusta conversar, que le gusta fumar, que le gusta compartir y que le gusta escuchar buena música. Soy Mariano Abreu y Volque por Mamá. Nos vemos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Bye bye.